Espérate, espérate, por favor, no te vayas. Escúchame bien, el Señor quiere sanarte, Él quiere liberarte. Es mentira del enemigo que Dios te quiere pasando esa necesidad, que Dios te quiere pasando por ese problema. Al contrario, Dios quiere tomar tu situación para convertirlo en una solución. Créele al Señor, dale una oportunidad a Él para que te sane. Vamos, confía en el Señor. Atrévete a hacer lo que antes tú no podías hacer, porque Dios quiere liberarte, Él quiere restaurarte, Dios quiere regalarte una segunda oportunidad. Solo tienes que ser agradecido y confiar en la misericordia del Señor. En Marcos capítulo 9, verso 24, Jesús le va a decir a un hombre, ¿qué es eso de que si puedo? Verso 23, todo es posible para el que cree. Wow, alguien puede escribir en los comentarios, todo es posible para el que cree. Escúchame bien, este padre lo había intentado todo, pero decidió darle una oportunidad a Dios. Dale hoy una oportunidad a Dios en tu vida y verás lo que Dios es capaz de hacer. Él te puede sanar. Desconozco por lo que tú estás pasando, pero créele al Señor. Vamos, escribe en los comentarios, Dios me va a sanar, Dios me va a liberar, Dios me va a restaurar. Este padre lo había intentado todo, incluso los discípulos habían orado por su hijo y nada sucedía. Imagínate cómo él se sentía. Quizás tú te sientes así, ya no tienes salida, lo has intentado todo, has buscado en todas partes, pero hoy quiero decirte que todo es posible para el que cree. Créele al Señor, créele a Él que quiere sanarte, aleluya, que quiere restaurarte. Por eso es necesario que tú también le digas al Señor como este padre, Señor, yo creo, pero ayuda mi poca fe. Wow, este hombre se atrevió a decirle a Jesús, yo creo, pero si me falta fe, ayuda mi poca fe. Vamos, dile al Señor, yo creo, pero ayuda mi poca fe, pero hazlo mientras te levantas. Dile, Señor, ayuda mi poca fe mientras usted va intentando eso que antes no podía hacer, aleluya, y verás la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, porque Él no es hombre para mentir y Dios quiere liberarte. Hoy Dios hará maravillas en tu vida, aleluya. ¿Alguien puede sentirlo? ¿Alguien puede creer y decir, Dios hará maravillas en mi vida, aleluya? Dios hará maravillas en mi casa. Vamos, créele al Señor. No tengas miedo, no mires con desconfianza, porque Él es tu Dios y quiere sanarte, quiere liberarte, quiere restaurarte. El Señor quiere darte eso que tú estás buscando, aleluya. Por eso vamos a orar. Amado Padre Celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy quiero presentarte a tu Hijo, Señor, que está de acuerdo conmigo en esta oración. Mira, Padre, que mi hermano, mi hermana, tu Hijo está pasando necesidad, un problema, una angustia, una tristeza, pero está poniendo en ti su confianza, Padre. Mira que hoy está gritando como aquel padre, Señor, yo creo, pero ayuda mi poca fe. En el nombre de Jesús, Padre, empieza a liberar, empieza a sanar, empieza, Padre, a darle a mi hermano, a mi hermana, eso que te está pidiendo, eso que hace tanto tiempo ha estado buscando, porque para ti nada es imposible. Sana, Señor, libera, restaura, rompe cadenas en el nombre de Jesús, Padre. Que mi hermano, que mi hermana ahora reciba lo que está esperando, porque para ti nada es imposible, mi Dios. Creemos en ti, nos aferramos a tu promesa, nos aferramos a tu palabra, Señor, a tu palabra que dice que todo es posible para el que cree. Oh, bendito y alabado seas por siempre. Hermano, hermana, vamos a alabar al Señor. Alabar a Dios es decirle cosas hermosas a Él. Alaba al Señor porque algo grande está sucediendo. Alaba al Señor porque Él te está liberando, porque Él te está restaurando, porque esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús por el poder de su palabra, aleluya, por el poder de la palabra de Dios. Ahora usted recibe lo que ha estado buscando, ahora usted recibe lo que está pidiendo en el nombre de Jesús. Santo, eterno y poderoso es tu nombre, Señor. Gracias, hermano, y sea agradecido, sea agradecida.
Y dile gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, por lo que has hecho conmigo. Gracias, Señor. Vamos, dile gracias, sé agradecido en fe. Recuerda que la fe es la certeza de que hemos recibido lo que estamos esperando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y mientras tú escribes tu acción de gracias, te recuerdo que todos los días a esta misma hora estamos juntos orando a la luz de la palabra del Señor. Dale me gusta este video, compártelo. Hay tantas personas que están perdiendo la esperanza, que el enemigo está diciéndoles que se quiten la vida. Y gracias a ti, a que tú compartirás este video, Dios les, aleluya, va a obrar en ellos y les hará sentir que todo es posible para aquel que cree, como tú has creído, como tú has recibido. Recuerda, mi nombre es Ariel Céspedes y tú y yo somos familia. Que el Señor te siga bendiciendo. Comparte este video.